Mira. Viejo Pacífico, tengo 80 años, boludo, casi chocó. Muy bien, muchas gracias. Nos encontramos en pleno centro del Bolsón, donde ya comienzan a notarse los problemas para conseguir combustible. Colas de hasta 200 metros. Estamos con un conductor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Hace cuánto que está haciendo la cola? Como media hora más. Se complica, ¿no? Sí, pero hay que esperar. Si no, ¿queda combustible o vamos a cargar por las dudas? Queda poco. Hay que cargar. Hay que cargar, sí. ¿Algún mensaje para los responsables de esto? No. Ninguno. Gracias, ¿eh? Bueno, este era uno de los conductores que está haciendo la cola ya hace un largo rato. Podemos observar, tanto hacia la zona sur como hacia la zona norte, una importante cantidad de autos. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Hay pocas colas, ¿sí? Nosotros media hora haciendo cola y ellos se meten ahí. Semejantes autos, pero no nos importa semejantes autos. Hace media hora que está haciendo cola. Haciendo cola y si no hace cola, si le estoy tocando bocina, es ser loco. Correcto. Respete un poco. ¿Le queda combustible o solamente para llegar? No. Muy bien, muchas gracias. Otra de las personas que está afectada entonces por esta crisis de combustible, vamos a ver. Correcto. ¿Y qué trabajo haces? Y venta de leña. Obviamente, si no tenés combustible. Si no tengo combustible, tengo que estar parado. ¿Y cómo haces para llevar el pan a tu casa si no tenés forma de trabajo? Y hoy vamos a ver qué hacemos. Le vamos a dar hasta que tenga combustible. ¿Qué opinión te merece este paro que están llevando adelante los camioneros que los deja sin combustible? Y la verdad, no sé, yo sí, la verdad que no entiendo mucho esto, pero no entiendo lo que están reclamando. Correcto. ¿Tenés algún mensaje para Moyano? No, yo nada. No. Bueno, gracias y suerte. ¿Vas a llenar tanques si te dejan? Y vamos a ver cuánto cargas. ¿Cuánto te sale llenar tanque en esta camioneta? 400 pesos. 400 pesos. ¿Tenés alguna noticia si lo están racionalizando o cargan tanque lleno? No, la verdad que no sé. Pero vamos a cargar lo que más podamos. Muy bien, gracias. No. Bueno, la palabra de otro vecino que se ve muy complicado en el trabajo, habida cuenta de que él vive del reparto de leña. Uno de los vehículos municipales también tratando de cargar combustible y vemos cómo la cola se sigue sumando. En este momento tenemos más de 60 autos que están tratando de cargar combustible. Hay otro vecino. ¿Qué tal? Bueno, vecino, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Hace cuánto que está con la cola? Y hace como 40 minutos más o menos. ¿Y la expectativa de poder cargar algo de combustible? Poder llevar algo de combustible, sí. Que bueno, que toda esta maniobra de los gremialistas no llegue a ninguna tragedia ni haya agresión y que se solucione de la mejor manera posible. Ahora, ¿le parece lógico que todo un país esté parado de esta forma? ¿Por un reclamo salarial? No, me parece que es totalmente injusto y que tiene que ir por otras vías, no por parar un país que está en pleno auge. ¿Esto entiende usted que es una medida política y no real? Totalmente, ni lo dudes. ¿Usted depende del vehículo para trabajar? Sí, para traer a mi hijo a la escuela, vivo en el campo con una mamá mayor, tengo que tener el auto de 14 días con combustible. ¿Y si no consigue el combustible, qué va a hacer? Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Pero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Calculo que cuando se... ¿Cómo andan? Buen día. Calculo que cuando se normalice todo el paro, vamos a andar bien. Sí, en estos momentos ustedes cargan en Comodoro y Plaza Quinco. No, nosotros estamos cargando en Comodoro y en Bahía Blanca. Piñeiro, ¿están racionalizando el combustible que les queda? No lo estamos racionalizando, estamos vendiendo normal. ¿Hasta que se acabe? Hasta que se acabe, bueno, y esperando a que se normalice y va a llegar combustible. Ni bien se normalice la situación del paro, tenemos camiones que están para cargar. ¿Qué opinión le merece el paro? Todo el país. Va a haber súper aquí en Petrobras, es la única que va a tener durante todo el día. Sí, nafta va a haber, bueno, depende de lo que se venda, va a haber combustible, va a haber. ¿Qué opinión le merece el paro? ¿Es un paro político o es un paro realmente social? Y para mi punto de vista es un paro político. ¿Y la medida que ha tomado el gobierno de decidir que Gendarmería maneje los camiones?